Hola, está claro que de vez en cuando tengo que hacer una tortilla de patata y si no, reviento. En esta ocasión voy a hacer una individual, aunque creo que me he pasado de patata. A ver qué os parece. Como veis, lo primero que hacemos es pelar la patata. Una vez pelada, la lavamos bien. Y ahora la vamos a cortar en láminas. Una vez cortada, como tenemos ya la sartén con el aceite de oliva, vamos a encender el fuego para que empiece a calentarse. Mientras, vamos a cortar la cebolla en juliana. Y ahora ya con todo cortado y el aceite bien caliente, lo añadimos. Salpimentamos, como siempre, y lo vamos a confitar, es decir, lo vamos a dejar hasta que esté bien tierno a fuego lento. Mientras, vamos a batir los huevos. Los cascamos en un bol grande. Pellizco de sal y los batimos. Cuando la patata está bien tierna, vamos a escurrir bien el aceite. Lo hacemos con un bol que soporte calor y un colador. Y cuando ya no gotea, lo volcamos sobre el huevo. Removemos durante un par de minutos, lo podemos revolver bien o hacerlo con delicadeza para que la patata no se deshaga. Y ahora vamos ya con la tortilla. En la misma sartén, tiene que estar bien caliente, volcamos la mezcla y necesitáis que en la sartén se pueda saltear, es decir, que los bordes sean en curva y así podéis ir formando la tortilla. Como os digo, me ha faltado huevo o me ha sobrado un poquito de patata. Como es para uno, es más bien lo segundo, es decir, que me ha sobrado patata. Y esto lo podéis acompañar con una ensalada, por ejemplo. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.